Estamos aquí listos para participar en esta manifestación por la democracia y el Estado de Derecho, en la cual justamente se reivindica, por un lado, respeto al voto del pueblo, respeto al voto del 21F, y también nuestra protesta por todas las actuaciones que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral, que no ha hecho respetar el voto del pueblo, que no ha cumplido con la Constitución y que con eso ha perdido toda credibilidad. Claramente nosotros coincidimos con este planteamiento de los comités cívicos del CONADE de que estos miembros del Tribunal Supremo Electoral deben renunciar porque no garantizan la transparencia en las elecciones. Nosotros queremos que haya una nueva elección que sea supervisada por la sociedad civil para que realmente hayan vocales imparciales, independientes, que tengan credibilidad y así puedan darnos confianza a todos los bolivianos de que en estas elecciones no se va a manipular la voluntad popular. Aseguraba que se trataría de un boicot antidemocrático el hecho de esta movilización y que incluso sería un riesgo. Antidemocrático es no respetar el voto del pueblo, antidemocrático es no respetar la Constitución, y eso es lo que están haciendo Evo Morales, Álvaro García y el MAS al no respetar el referéndum del 21F y tener dos candidatos inconstitucionales y haber cambiado la composición del Tribunal Supremo Electoral para garantizarse personas afines que le den gusto en todo, que habiliten inconstitucionalmente a dos candidatos ilegítimos como Evo Morales y Álvaro García, y obviamente con eso están manchando estas elecciones. Ahora son varias movilizaciones que ya se han realizado por el 21F. ¿Se está teniendo algún resultado? ¿Qué se espera ahora? Bueno, justamente yo creo generar esa conciencia en el pueblo boliviano de que la causa del 21F es la causa de la democracia y por lo tanto es una causa permanente, y que tenemos que defender el voto porque en una democracia el voto del pueblo es sagrado. Si un presidente no respeta el voto del pueblo, obviamente es un presidente que ya se aparta de la Constitución, es un presidente que va a atropellar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Ahora, algunos opositores incluso decían que podría repetirse lo del 2013, sin embargo que en este caso no dejarían de escapar al presidente Evo Morales, que le esperaría la cárcel. ¿Cómo ves esta declaración? Bueno, yo no quiero entrar en ese tipo de declaraciones. Obviamente, seguramente en enero, cuando seamos nosotros gobierno, lo que habrá es justicia, y todo el que tenga que responder por corrupción, por violaciones de los derechos humanos, por relaciones con el narcotráfico, pues tendrá que ir a afrontar los juicios que corresponda en el marco de la ley. El gobierno cuestiona cuál es, que solamente se estaría politizando estas movilizaciones, sin embargo pregunta cuáles son las propuestas de Bolivia, dice no, si nos puede recalcar las más importantes. Bueno, nosotros siempre hemos hablado de republicanismo democrático, federalización de la autonomía, igualdad de oportunidades y la apuesta a un país que base su desarrollo económico, que base la creación de empleo en el apoyo a los pequeños productores, a los micro, pequeños y medianos empresarios. Tenemos una filosofía, una visión del futuro del país muy distinta de la de este gobierno, que es un gobierno que lamentablemente ha desinstitucionalizado todo el país, nos ha llevado a niveles de corrupción nunca antes vistos, no tiene voluntad de luchar contra el narcotráfico y solo se dedica a gastar el dinero del pueblo en política, en ver cómo seguir en el poder a como dé lugar y cómo generar cada vez más pega para los masistas y no trabajo para los bolivianos. Gracias. Senador, esta es una marcha que marca un punto de inflexión para el Tribunal Supremo Electoral. ¿De aquí se puede saber si va a ir adelante o no las elecciones de octubre? Bueno, lo que esto marca es obviamente ese mensaje claro de que no confiamos en este Tribunal Supremo Electoral, que este tribunal que ha sido intervenido, sometido por el movimiento del socialismo, que ha sido reconfigurado en su composición a la fuerza, que ha despedido a todos los funcionarios de profesionales que llevaban, especialmente en el área informática, muchos años en el tribunal, claramente no reviste ninguna credibilidad ni confiabilidad para el pueblo boliviano. Por eso es que nosotros apoyamos esta marcha y apoyamos esa demanda de que los actuales miembros del Tribunal Supremo Electoral deben renunciar y deben ser reemplazados por nuevos vocales elegidos en un proceso abierto, transparente, bajo supervisión de la sociedad civil, que nos garantice a todos los bolivianos que esos nuevos vocales realmente sean absolutamente independientes y se apeguen a la Constitución en todas sus acciones.